¡Hola, viajeros cerradores! ¡Hola! Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a enseñar un pueblo que se llama Las Santes Creus en catalán o Las Santas Cruces en castellano. Y es un pueblo muy bonito, tiene unos 300 habitantes, nos han contado. Y lo principal que hay que ver es el monasterio. Es verdad que es pequeñito, pero es muy bonito. Es un pueblo con encanto, de esos de piedra. Os lo vamos a enseñar, vamos a contarlo. Venga, empezamos. Una de las cosas que no os podéis perder es el ayuntamiento. Vais a ver qué patio más bonito. ¿Te gusta, Leis, el ayuntamiento? ¿No? A la mamá seguro que sí. Bueno, ahora vamos a ver el patio que hay aquí. Que ahora os voy contando un poquito, ¿vale? Hay eco, ¿eh? Eco. Ale, ¿y los charcos no? ¡No! ¡Tú no lo animes! Por aquí se ve el patio que os he enseñado antes. Vamos a ver si puede visitar el monasterio. Yo creo que pues, está bonito, ¿no? Bueno, entrar al monasterio cuesta 6 euros, son 12 euros. Yo, nada, es que no, sinceramente, pagar 12 euros por ver el monasterio no nos ha atraído mucho, ¿no? Por fuera es bonito. Tiene que ser bonito, pero hemos preferido ver un poco por fuera. Sí. Y seguir la ruta. O sea, que el pueblo este tiene poquito que ver, ¿eh? Tiene dos calles, literalmente tiene dos o tres calles por ver, que son las que hemos enseñado, el ayuntamiento. Y el monasterio. Lo que pasa es que creo que pagar 12 euros por entrar al monasterio. ¿Sabes qué me pasa? Como nos pasó con la Catedral de Barcelona. Que al final yo creo que ya hemos visitado tantos que al final es como que. Como que pierde. Pierde el encanto. Exacto. De verlo de nuevo y pagar por verlo. Pero si no habéis visto muchos monasterios, os invito a verlo porque es muy bonito. He visto las imágenes y la verdad es que yo creo que merece la pena. Si es algo nuevo para vosotros, para nosotros no lo es y entonces preferimos optimizar el presupuesto para otra cosa. Y el pueblo merece la pena venir hasta aquí, ¿eh? O sea, merece mucha pena. Estará más o menos desde Tarragona. Si venís a este pueblo tardaréis unos 30-35 minutos y no os vais a arrepentir, ¿eh? Es un viaje que solo el paisaje es muy bonito y el pueblo, ya lo estoy viendo, os voy a contar. ¿Te está gustando, Aleix? Bueno, Aleix va sin calcetines y sin nada porque el tío ha decidido que aquí iba a meterse en los charcos. ¿Y ahora qué? Ah, tenemos un gitanillo. Ahora es lo viejo. ¿Qué? Que disfrute, que es niño. Claro, que disfrute, hombre.
Aquí donde pone librería amagada es librería escondida. Mira qué bonita. ¿Dónde? Oye, ¿verdad? Esto es una librería. Wow. Mirar la librería que hay aquí, la librería escondida se llama. Muy bonita, ¿eh? Es que estos pueblos al final siempre encuentras algo distinto. ¿En qué librería habéis encontrado esto? Pues a mí me ha encantado, ¿eh? Muy bonito. Y a la maca le gustan los gatos.